Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, nos volvemos a encontrar con una nueva propuesta para esta semana, buscando entre material como para poder ver algo diferente. Encontré canciones de Silvia Malbrán, que es una autora argentina con la cual nos hemos formado muchos de los que estudiamos música. Ella es una pedagoga musical, es pianista, y se dedicó mucho a esto de estudiar la pedagogía en la música, de cómo enseñar, formas de poder llegar a los chicos a través de las canciones. Ha escrito muchos libros de canciones infantiles, y bueno, yo algunas las he utilizado, además de aprenderlas, las he utilizado mucho para dar clases, son muy lindas. La canción que pensé para esta semana se llama A mi pingo, es la canción de un caballo y tiene tres velocidades esta canción. Cuando el caballo va caminando, cuando el caballo va trotando y cuando el caballo va galopando. Vamos a escuchar primero la canción, es muy sencilla, muy fácil. Así la podemos cantar y la vamos repitiendo. Primero va lenta porque habla de que el caballo va caminando. Por la sierra mi caballo caminando va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Después va un poquito más rápida porque va al trote. Por la sierra mi caballo al trotecito va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Y después va mucho más rápido porque va galopando. Por la sierra mi caballo galopando va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Muy bien, ¿cómo hacemos esta canción? Primero la vamos a hacer este caminar, este trotar, galopar en nuestro cuerpo. Por la sierra mi caballo caminando va, oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Trotecito. Por la sierra mi caballo al trotecito va, oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Galopando. Por la sierra mi caballo galopando va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Bueno, en esto de galopar, por ahí pegamos medio fuerte, nos podemos. Dense despacito ustedes, no se van a pegar fuerte en las piernas. Ahora vamos a cambiar y vamos a buscar dos vasos. Yo busqué uno grueso, este es un plástico más duro, más grueso, y este es más finito, más blandito. Entonces la sonoridad en los vasos va a ser distinta. Entonces, podemos probar con los vasos, con dos vasos iguales, en lo fino, en lo grueso, ustedes eligen con lo que encuentren. Y también les muestro, porque encontré y queda bueno, una compotera de plástico que hasta imita. Imita el caballo cuando va caminando, si hacemos el movimiento. Queda como está. El paso de la herradura que tiene el caballo en la pata es lo que hace ese ruido cuando camina. Queda muy parecido. Puedo combinar la compotera con un vaso, con el otro. Yo elegí los dos vasos para tener dos sonidos distintos. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Que sea mientras que sea de plástico, no se rompa. Ustedes le piden a mamá varias opciones de vasos, tazas, compoteras, lo que tengan, tupper, un tupper más grande con uno más chico. Siempre y cuando lo puedan agarrar con la mano. Esa es la idea de poder que me entre en la mano. Un tupper chico tiene que ser. Bueno, y ustedes prueban a ver qué sonido es el que más les gusta cuando encuentren. Ese sonido que les gusta más, lo implementamos en la canción. Ustedes paran el video, buscan, buscan, buscan y después reanudamos la canción. Bueno, vamos a hacerlo primero con los vasos, ¿sí? Vamos caminando primero. Por la sierra mi caballo caminando va.
Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Ahora vamos al trotecito. Por la sierra mi caballo al trotecito va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Ahora vamos a acelerar más todavía, que es el galopando. Por la sierra mi caballo galopando va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Bueno, ahora yo voy a tocar la guitarra y ustedes, con los vasitos que hayan encontrado, con potera, tupper, lo que sea que tengan, van a hacer ese acompañamiento. Entonces, yo con la guitarra y ustedes en casa con el elemento que hayan encontrado, ¿sí? Vamos a ir juntos, los dejo acá. Y vamos, primero lento. Llega a la ciudad. Ahora aceleramos un poquito. Pam, 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 pam. Por la sierra mi caballo el trotecito va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Ahora vamos a acelerar más todavía. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Ustedes con los vasos y cantándola. Ya a esta altura la deben recontra haber aprendido. Así que es muy fácil la canción. Vamos lento. Así jugamos un poco con la velocidad, que es un poco la idea de esto. Ir yendo de lo más lento a lo más rápido. Son esas opciones que tenemos en la música. La música puede ser lenta, moderada, moderado el pulso y mucho más rápido. Ustedes pueden verlo en miles de canciones que van variando su velocidad. Esta es la idea de esta canción, que podamos ver que tenemos tres velocidades en este caso: lento, moderado y rápido. Son las tres opciones que nos muestra esta canción. Vamos a ir despacio, que en realidad se dice lento, moderado, cuando uno dice, bueno, voy más o menos moderado. Y rápido. Ahí en rápido no hay discusión, sabemos que el término va justito. Pero en música es lento, moderado y rápido, ¿sí? Bueno, porque el término despacio, lo aclaro, el término despacio uno a veces lo puede confundir con el sonido más suave. Despacio uno lo puede tomar como despacio que no sea tan fuerte. Entonces, para ser más específicos decimos lento. No despacio, lento. Lento, yo ya sé que voy lento. Voy caminando, como uno diría, despacio. Pero no lo quiero confundir con el sonido más, más fuerte y más suave. Que es otra característica de la música. Otra cualidad. Entonces, en esta canción vamos a trabajar lento, moderado y rápido. Vamos con el lento. Por la sierra mi caballo caminando va, oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. ¿Se escucha? Dame un poquito más. Por la sierra mi caballo al trotecito va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad. Y ahora voy a acelerar lo más posible. Por la sierra mi caballo galopando va. Oigan todos a mi pingo cuando llega a la ciudad.
nos sale esta canción, que es como para practicar las velocidades. Ustedes pueden imaginar canciones, cómo sería si las canto rápido, moderadas o lentas. Por ejemplo, una que no sabemos, la canción del té. Vamos lento. Estamos invitados a tomar el té. Moderado. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Moderado es el término justo en el que va la canción. Es una canción que no es ni lenta ni rápida. Es moderada la canción del té. Pero la puedo hacer rápida. La leche tiene frío, yo la abrigaré. Le pongo sobre todo mi mío, la hago hasta los pies. Yo no sé por qué. Y así pueden jugar con cualquier canción que se les ocurra. Cambiarla de lenta a más rápida. Por lo general, la mayoría de las canciones que nosotros cantamos tienen una pulsación, un tiempo moderado. No vamos ni muy rápidas ni muy lentas. Pero ustedes pueden jugar a esto. Acelero, las hago más rápidas o las hago más lentas. A ver cómo quedan. Otra que hemos hecho, a ver qué se me ocurre. Qué sé yo. En do. Sí. La de Lolito Pepe hemos cantado nosotros muchas veces en la escuela. También tiene un pulso moderado. Es un meterete y un poquito charlatán. Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar. ¿Cómo quedaría si lo hacemos rápido? El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán. Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar. Bueno, queda como acelerada. Así que bueno, la invitación es esa, a probar, a disfrutar, haciendo una canción que ustedes ya sepan, la aceleramos o la hacemos más lenta, más tranquila. Después si se animan, le dice a la mamá que los filme y vemos a ver cómo quedó esos cambios de velocidades en las canciones. Bueno, les mando un besote enorme, los quiero mucho, nos vemos pronto, espero que les haya gustado la propuesta de esta semana y a divertirse, a probar, a imaginar. Esa es la invitación. Un besito.